Hola, buenos a todos. Vamos a continuar con el live stream. Vamos a empezar, de hecho. Continuar no, empezar. Bien, con el live stream. Peso 4 golden. Dos cosas. Bueno, farmeamos. Farmé fuera de cámara el otro día. Para poder hacer la siguiente mazmorra, el siguiente semijefe y todo eso. Igual que la última vez. Pero, igual que la última vez, voy a cargar la partida anterior. Porque al entrar en la sala terciopelo hay una o dos cosas nuevas. Así que antes de nada voy a cargar la partida que no tengo avanzada para entrar a la sala terciopelo. Y esto lo traduciré probablemente después, de una manera un poco libre. Porque efectivamente ya tocaba. Otra vez esto. Y no será la primera vez que lo veamos. Ni la última, quiero decir. La primera ya lo vimos, pero vamos. Algo es distinto, algo es diferente. Marie no está por ninguna parte. La traducción sea un poco libre. Que conste. Hay un trozo de papel en el suelo. Sí, deberíamos entrar más en la Velvet Root. Es que no entro nunca. Ahora que lo piensas, el último papel que encontraste pertenecía a Marie. Algo está escrito en una letra mona. Seafoam. Listen to my voice. My shouting, bellowing voice. Here I am, pouring my blood into my words, yelling at the very edge of the world. I am the little mermaid, unable to return. The little mermaid, fated to foam. The little mermaid. Okay. Parece que es un poema. La pregunta es, ¿me lo deja? Ah, no me deja volverlo a ver. Eso es malo. Pensaba que me dejaría volverlo a ver dándole a Select, pero no. Así de memorieta. Era un poema, básicamente. Parece que es un poema. Que era espuma mal de mar, del agua de mar. Mi voz gritando no sé qué, etcétera, etcétera. La sirenita. Y no me acuerdo qué más. Algo que quería escapar o alguna historia así. Pero vamos, son poemas cada... Va a haber varios, y van a ser distintos, lo que pasa es que como se pasa automáticamente, no me va a dar tiempo a traducirlos sobre la marcha, así que eso, seguramente los traduciré después, y si no, pues, y no va a rimar ni pa' Dios en español, pero me da igual, pero bueno, parece que es un poema, si lo importante no es el poema, aunque sí, pero no. Su sentido de la poesía es difícil de comentar. ¡Ah! ¡Oh, lo has leído! Lo has leído, ¿verdad? No, no es así, no es un poema así. Estoy gritando... Ah, eso creo que era una parte del poema. Estoy gritando en en el borde del mundo, Finisterra. Que esto no es un poema. Y no es lo que estoy diciendo, simplemente las palabras salen y yo... estúpido tío, Dios, no me puedo creer esto. ¡No leas mis cosas! Marie se ha sonrojado furiosamente. Parece que Marie fue la autora del poema que acabas de leer. ¿Pero por qué estaba en el suelo? No lo entiendo. Marie vuelve a su sitio. Y eso. Es una mamarrachada como un piano. Pero ahora que lo pienso, a lo mejor leer los poemas desbloquea la siguiente parte del enlace social, me acabo de dar cuenta. Hay una pequeña posibilidad, lo digo sin saberlo de verdad, seguro, de que leer la tontería de los poemas, esto solo porque sí, haga que la siguiente vez sí que el enlace social esté listo ya, porque llevaba sin estar listo un montón de tiempo, pero claro, los días normales no estoy entrando en la sala terciopelo, y debería entrar tal vez. Así que de vez en cuando iré entrando, ya digo, como no me meto nada más que cuando voy a las mazmorras y eso, pero bueno, estaba esto para esperarnos aquí. Ahora sí que voy a cargar la partida de verdad, la partida que ya he farmeado y todo eso. Y en equipación vamos a hacer poco. Cargar partida. Bien. Ahora, bueno, ya decidimos la semana pasada que llevaríamos a Kanji al equipo y vamos a dejar fuera esta vez a Yosuke porque nos sobra uno. Podíamos ir los 5 a la mazmorra, de hecho podíamos llevar al zorro que seguro que puede morderle la espinilla alguna sombra o algo, pero no. Tenemos que ir 4 nada más porque el juego así lo quiere. Y
otra cosa. Bueno, he superado. He vuelto a entrar a la mazmorra de Yukiko para hacer una misión que me faltaba por ahí, de coger un cacho de madera o algo así, derrotando a las mesas, me parece que era. Y me he metido y he farmeado bastante en la mazmorra de Kanji. De hecho, he tenido que repetirla entera para llegar hasta arriba del todo, porque hay semijefe, primero, y segundo, porque tengo un montón de misiones que hacer ahí dentro. Así que eso. Y aparte, tengo 50.000 de pasta. Y eso que me he curado un par de veces en el zorro. O sea, que he conseguido pasta. Pasta se empieza a conseguir cuanto a la mayor sea la mazmorra, más cuartos consigues. Aparte que me salieron bastantes manos de estas doraditas, y he podido matar a bastantes de ellas. Así que esas dan siempre un montón de pasta. Así que eso es bueno. Y por lo demás, nivel 30, 21, Yosuke, claro, no ha entrado a la partida. No le he subido de nivel, no me ha parecido necesario. Si alguna vez vuelve a la partida, farmearé con él, punto pelota, y ya está. Así con Star suben de nivel súper fácil. 30, 30, 31, porque Kanji empezaba con más nivel. Así que eso, tienen nuevas habilidades alguna de las personas y ya lo veremos. Sobre todo pasta, experiencia y objetos tontunos. Y también personas. Para empezar, este Jack Frost no es nuestro mismo Jack Frost que teníamos antes. Jack Frost lo fusioné para hacer King Frost. De hecho, este King Frost sí que es el mismo. Pero este es un poco distinto. Es fusión de otro par de personas. Es que estoy preparándome ya para el futuro. Tiene Autosukukaja. Y esto nos hará falta para el enlace social de... ¿cómo se llame? Elizabeth. Margaret. Margaret, confusión. Margaret. Ya veremos, pero hay que hacer fusiones con ciertos requerimientos y necesitaré a un Jack Frost con Autosukukaja. No a Jack Frost, pero ya sabemos a qué. Y Matador, creo que este lo tengo preparado ya. Con Mahama me parece que hacía falta... era Maalgo, espero haberla hecha bien, pero me parece que el caso es que puedo continuar. Me la voy a equipar, aunque creo que no hace falta. Puedo continuar con el enlace social suyo. Bienvenidas a Terciopelo. Sí, lo tengo aquí, había que equiparlo, perfecto. Ah, Matador, y tiene el Mahama. Has completado con éxito la petición. Qué persona más bella, efectivamente, es un torero del Día de los Muertos, de esto mexicano que mola un montón, en plan calavera, en plan esqueleto. Esta danza fascinante, realizada por un auténtico deportista. Hombre, lo de los toros deportistas hay debate ahí, pero bueno. Estoy sorprendida. Todavía eres joven, pero tienes tanta masculinidad en tu alma, gracias, supongo. Ah, puedo sentir que mi corazón late más rápido. Maravilloso. Si es como la otra hermana, estará loca. Así que, bien, supongo. Gracias. Estoy fuertemente convencida de que eres el que estoy buscando. Quiero ver más de tu alma. Eso es acoso sexual en el trabajo. Y no me parece correcto. Margaret está sonriendo gentilmente. Sí. Ah, te has vuelto un poco más íntimo con... Margaret. Nivel 3. Bien. ¿Y cuál es la siguiente chorripollez que me vas a pedir? Porque nada bueno. Bla, bla, bla. Nivel 3 ha mejorado, etc. Entonces, para mi siguiente petición. Tráeme a Gdon con la habilidad Rampaje. Sé que puedes hacer esto. Eres tú. A lo mejor me estás dando demasiado crédito. Pero bueno. Espero tu vuelta. Bueno, para hacer, no sé si lo llegaré a explicar, pero para hacerla a matador con esa habilidad hay varias combinaciones posibles. Búscalo en internet. Gdon con rampaje. Y me parece a mí que no tengo para hacerlo. Tengo nivel 30, a lo mejor por nivel pudiera. Nivel 31, es que no falla. Bueno, eventualmente hoy lo podría hacer. La pregunta es, ¿tengo alguna persona con rampaje? Supongo que sí. Tendría que buscar alguna de las que tuviera con rampaje por aquí para poder hacer la combinación eventualmente. Pero es básicamente eso. Y ahora, como puedes elegir, ya Frost está en todas las combinaciones, por amor de Dios. Y hablando de todo un poco, como hace... creo que el martes fue cuando hice esto. ¿Qué personas me quedé al final? Porque creo que tengo algunas aquí que me sobran, sin duda.
Ah, por cierto, como subí de nivel, creo que ahora tengo límite de 10 personas. O tal vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya tengo el máximo de personas. Pero hay que fusionar alguna de estas cosas porque me sobran un montón. Matador ya no me hace falta, lo podría fusionar. Estoy utilizando actualmente a Jack Frost porque quiero esa carga mental para futuras fusiones. Y el caso es que como me falta viento en el equipo, tengo que quedarme con alguna de viento. ¿Quién tiene viento de vosotras? Nope. No. Espera, ¿no? Tienes Magaru, vale, Jack Frost. Ahora mismo puedo librarme de todo el resto. Aunque Juapo no es mala. Y a King Frost me gustaría quedármelo ya también, porque dentro de poco, en el futuro, tenemos una cosa importante que hacer con King Frost y con Jack Frost. Ya sabéis a lo que me refiero. Todas estas son broza y las puedo fusionar sin ningún peligro. Ok. Pues Juapo por ahora me lo voy a quedar. A partir de ahí vamos a fusionar todo. Porque necesito más huecos. Fusionar personas. ¿Qué podemos fabricar por aquí? Por nivel, lo que más nivel pueda hacer. Lo más cheto. Unicornio. Estupendo. Matador y King Frost. Nope. Matador, Juapo y Betala. Tal vez. O sea, Juapo le tengo cariño, pero tampoco mucho. Pero es que es un unicornio. De rayo. Débil al viento. No me lo esperaba, pero ok. Con esto puedo hacer alguna fusión así extraña. Vamos a ver. ¿Qué habilidades tenemos por aquí? Agilao, no me importaría. Nivel 2. De fuego. ¿Qué te afecta? Viento, ¿eh? Y oscuridad. Y eres más mágico que físico. Invigorate es una habilidad que a lo mejor me gustaría que herede la gente, que es recuperar SP gratuitamente. Por cierto, no he gastado ninguno de los objetos de SP todavía, pero como tenía dinero me he curado en el zorro un par de veces. Y aún tengo 50.000, o sea que eso es bueno. ¿Alguna física para que herede la gente? Hysterical Slap no es lo mejor del mundo, de hecho prefiero no hacerlo, quietos. Twin Shot es mejor. De hecho, Swift Strike es mejor. Y ya para terminar, aumentar ataque, tampoco me importaría que... Estoy pensando más bien en habilidades para que herede la gente después, porque al unicornio este no creo que lo vaya a usar en el futuro próximo. Sobre todo teniendo gente de fuego, hielo y electricidad en el equipo. Necesito más viento ahora mismo. Pero habilidades que puedan ser útiles que la gente herede. Unicornio, estupendo. Soy unicornio y se me ha olvidado leer el resto, pero da igual. Habrá dicho... Soy unicornio, chupaos esa. El puto amo. Vale. Y vas a aprender de Kunda, que qué hacía... ¿A quién le importa? El unicornio ha aparecido del mar de tu mente. Masculino como él solo. Efectivamente, mi alma. Como decía Margaret. Con unicornio... Y esto es lo necesito ya. O sea, ya. Pero Jack, dos niveles. Dentro de dos niveles tenemos que volver a bajar. Importante, que no se nos olvide. ¿Y qué más tenemos por aquí? Incubus... Ah, Incubus también es bonito de ver. ¿Podemos no sacrificar a King Frost en el proceso? O a Jack Frost, que tendría que volverlo a sacar y me da pereza. O a los dos. King Frost... No hay más huevos que sacrificar a uno de los dos. Así que, como los puedo volver a sacar, están todas... registradas, mis personas, ¿verdad? No están todas registradas, maravilloso. Es importante registrar las cosas antes de ponerse a fusionar. Pero... A King Frost luego lo puedo volver a sacar. Debería ordenar las cosas por niveles. Vamos a coger a un Incubus por ahí. Estos tres me parecen bien. Estos dos están de adorno, pero King Frost tiene buenas habilidades. ¿Qué necesitamos por ahí? Una de cada. Garu, Bufula... No voy a coger las Ma, si no me hace falta. Macio, tengo las cuatro tipos de habilidades, lo cual es bueno. Y potenciar hielo siempre está bien. Y luego vuelvo a sacar a King Frost y ya está, porque King Frost sí que me gustaría tenerlo.
Y este es un unicornio también, efectivamente. Soy Incubus. Supongo que te seré una molestia por ahora. Y al principio fusionar personas a cascoporro, como siempre, y luego ya hacer cosas de verdad. Creo que no costaba mucho sacar a King Frost, espero. ¿Qué más podemos hacer? Ganga. Yaxini, Incubus... Yaxini es de cuerpo a cuerpo, podría salir una cosa interesante. Y si sacrifico a Jack Frost... ¿No querría sacrificar a Jack Frost? Por el hecho de... Ah, mira, puedo no sacrificarle y aún así heredar de tres distintos. Mejor. Esta no llega a ser de cuerpo a cuerpo, pero se... tiene dos espadas, yo qué sé. A ver qué sale. Y esta es mágica también. Me gustaría tener alguna física. Nunca sobra una persona física en este juego. ¿Qué tenemos? Pues Garu, Mabufu, Macío... Esto es un ataque a todos los enemigos, no estaría mal. Y potenciar hielo no lo voy a hacer que herede, porque al fin y al cabo tengo varias ya para poder heredar eso. Min Slice lo va a aprender ella misma. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, pues Ice Boost, venga. Y esta drena hielo, lo cual es bueno. Si alguien me ataca con hielo, chupo, me recupera vida. Que nunca está de más. Joder, ¿por qué no leo las personas? Ah, habrá dicho algo interesantísimo. Y va a aprender la habilidad por sí misma, estupendo. Y no sé si tengo ninguna persona... Boost al pánico, no merece la pena. Para nada. No sé si tengo ninguna persona con rampaje para que lo pueda heredar Gedeon eventualmente. Ya me plantearé cómo hacer el siguiente enlace de la tía esta, pero no me corre tampoco mucha prisa. ¿Qué más tenemos? Kusimitama con unicornio y fénix. No pensaría yo que de dos cosas de estas aparecería un moñigote de estos, pero bueno, ¿por qué no? ¿Agilao? Pues agilao. ¿Quieres Mahama? Tal vez. Enervación... Lo de recuperar SP me gustaría... Y esto, venga, ¿por qué no? A lo tontas y a locas. Si la mayoría de estas no las llegaré a utilizar, simplemente serán para fusionar a otras personas. Eventualmente. Pero el caso es que tengo que quitarme huecos y rellenar un poquito más el compendio, que está muy vacío. He vuelto a no leer lo que decía. Joder. ¡Power! Estupendo. ¿Por qué no? Y solamente tiene uno más de fuerza llamándose Power, pero lo que tú digas. ¿Qué tenemos? Y no tengo ninguna técnica física para que pueda aprender. Maravilloso. Pues Agila o Garula y Zionga, venga. ¡Piu! No me ha salido ninguna mal esta vez. Qué raro. ¡Soy el poder! Soy Power. Estoy contigo en el camino a la gloria. ¡Vamos! Pensarías que sería un poco más de fuerza que no de magia, pero no, es casi lo mismo de uno que de otro. ¿Y qué más? Si estamos aquí fusionando así al azar. No quiero sacrificar a Jack Frost, te voy a decir de verdad. ¿Lamia? El caso es rellenar, venga. Pues Garula y Zionga y... ¿por qué no estoy heredando las Ma, por cierto, la gran mayoría de las veces? Porque no hace falta. Si os habéis fijado, y no sé si ha llegado a ocurrir, cuando... En la hora del suflé, en la hora de barajar las cartas, una de las cartas puede llegar a ser mejorar una habilidad de tu persona al azar. Y las técnicas que son Ma no pueden mejorar. Pero las técnicas Zionga, etcétera, las normales, pueden evolucionar a su versión Ma. Tener Ma Zionga en lugar de Macio, pues es ligeramente mejor. Y hay que tener un poco de suerte, pero sí, cuela, cuela. Y bajar defensa, venga.
Pero no, usualmente heredaría las MA, pero si quiero hacer personas de alto nivel, seguramente les dejaré con las normales. Con Cionga, etcétera, que seguramente serán para jefes. Esas personas. Y si me van evolucionando a MA, entonces ya estará más cheto. Y tener más Cionga o más la última de las que quieran ser de Cio, que ya no me acuerdo el nombre, estaría mejor. Tener la versión evolucionada que no un Macio de mierda. Pero bueno, bien, ya no tengo tantas posibilidades. Y a Jaffer no lo pienso sacrificar. Con esto me quedo. ¿Cuántas personas me han quedado? No hace falta registrar o fusionar, ¿verdad? A ver, un momentito. Jack Frost, Ganga y Lamia. Voy a fusionar a Ganga y Lamia a ver qué sale. Aunque tienen nivel alto, no creo yo que me vaya a dejar. Será una persona de nivel más alto del que esperaba. Lo más probable. Ganga y Lamia. Samael, nivel 36, ni de coña. Uy, es el Dragoncial este. Este mola. Y debería sacar a King Frost, pero King Frost me parece que honestamente no necesito ahora mismo ninguna técnica suya. O sea que King Frost como está, se queda, por ahora. No me hace falta sacarlo, no me hace falta gastar dinero inmediatamente. Bien, ahora es cuando. Voy a guardar por si acaso, que eso siempre mola, en la primera porque me ha apetecido guardar ahí. Y por fin, vamos a continuar con la historia. Después de muchas fusiones, para el final, después de tanta tontería, seguir utilizando Jack Frost. Vamos para allá. ¡Oh! ¿Te marchas? Vamos a buscar a Rise por fin, porque sin que lo veáis, me he hecho otra vez casi entera la mazmorra de Yukiko y me he hecho la mazmorra entera de Kanji. Hablando de todo un poco, no vamos a continuar con la historia de Kanji, que no hemos matado a tu jefe. Me acabo de acordar, te lo puedes tú de creer. No sé qué me ha dicho, pero vamos. ¿Hablas en serio de tener que volver para allá? A la casa de baño esta, vamos a la sauna. Bueno, si tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y cuando hablas con la gente por aquí en mazmorras, que no son las que tienes que ir, te dicen cosas como... ¿Vamos a ir a por ellas? ¿Vamos a ir a por ella o qué? ¿Por qué hemos tenido que volver aquí? Este no es el sitio correcto, pero... ya no tengo mucha fe en mi nariz. Y cosas por el estilo. ¡Ey! ¿Por qué estamos aquí? Tendríamos que estar... Anime-kun, no... estarás arrastrando los pies, ¿verdad? O sea, perdiendo el tiempo para que se desnude la otra, básicamente. Tenemos que esforzarnos más. ¿Estás seguro de que podemos salvarla, eh? Venga, vámonos a la casa de baño de una puta vez. Tener cuidado. Pero el caso es que... ah, bueno, conectándose a internet. Sí, ¿por qué no? Aunque pediría ayuda, aunque no valga para absolutamente nada, porque tengo todo el SP y todo. Los trajes se los he equipado ya, la gente. Por cierto. Y las armas y todo eso. Bueno, Kanji no, porque no tiene más trajes. Pero también fuera de cámara. El uniforme de limpieza para el protagonista, estupendo. Yosuke, a quien le importa, no está en la partida. El traje de Kung Fu para Chie, que nos ha dado el zorrete hoy mismo. Y a Yukiko le he puesto ropa de verano porque, ¿por qué no? Le podría poner su uniforme por defecto. Que en lugar de... o sea, la ropa de verano en lugar de roja es negra por algún motivo. Lo cual no es... es raro y bueno, ya tienen las normales. Y creo que así vamos bien. Como mamarrachos por la vida. Siento una sombra dentro. ¿Estás listo, Sensei? Sí que estoy listo. Abrir la puerta porque me enfrenté a él fuera de cámara también para ver si de verdad podía ganar y no hacerlo del otro día. Vamos a hacerlo, Sensei. El zorro, y no es Hulk Hogan, es la auténtica lástima, es un poli. Y ataca a Chie primero porque soy demasiado lento. Bien. Me acabo de acordar de que este tío tenía alguna debilidad y no recuerdo cuál era. Empecemos con Bufu. Probemos todos los elementos como siempre y ya está. Puede que le afecte fuego. Probemos con Magaru, pero lo dudo. No es el viento tampoco. Fuego, agilado. No, rayo. ¿Te afecta el rayo? Ok.
Para un semijefe de estos que tenga cierta debilidad, es buena cosa. Lo que pasa es que no le quita mucho el ataque de este. ¡Oh, no! Hay que ser hijo puta, también. Me parece que tiene todos los elementos y va por las debilidades en plan descarado. ¿Qué podemos hacer? Porque cuerpo a cuerpo creo que le quitábamos bastante también. ¿Quién sobra en este? Voy a revivir con Chie, pero no estoy seguro. Tenemos... ¿cómo se llama para revivir? Esta es. Pero me parece que voy a tener que utilizar objetos. Me gustaría utilizar un escudo mágico, porque que me maten a la curandera, o a la que mejor cura de todo el equipo, aunque su fuego también quita, pues está feo y tal. Voy a prepararme un turno. Y te digo más, si podemos dejarle tirar en el suelo sin hacer el ataque a por todas, le acabo quitando ligeramente más. ¡Nope! Vamos a tirarle más electricidad, aunque gastemos SP. Se podía quedar stuneado, pero no padre. Deja de tirarle bufula. Joputa, 200 de reflejo, por gilipollas. Ok, pero no quiero gastar muchos escudos mágicos ni de coña contra este tío. Bien. Problema. Bueno, primero vamos a curar. No tengo diarama, que no. Recarm, tío. La que revive de verdad va a centrarse en él. En ella. Hay que ser hijo puta. Si tuviera un escudo de hielo, estaría bien. Bastante, bastante bien. No he plantado los pepinos estos que me daban escudos elementales. Compré la receta, compré las semillas, pero no los he llegado a plantar todavía. Y eso es una lástima. ¿Puedes estunear a un miniboss? Probablemente no. Ponla en defensa, ya, pero también tengo que curar. Esperar. Vamos a pensar con la cabeza. Puede que tenga algún objeto que me dé escudo de hielo. Es que creo que se va a centrar en ella. No sé muy bien por qué, pero le tiene manía. No tengo. Y esto es un regalo de alguien, cinta olímpica, que me sube la evasión de todo el equipo. Que quieras que no, contra un jefe no sobra. Voy a probar esta opción. Y mientras tanto, ¿tengo alguna persona con Theo? Sí. De hecho, no tendré Theo con Jack Frost, ¿verdad? No. Bien, pues mira, persona que te creo nueva, la mía. Así de forma aleatoria. Theonga casco porro. Dos tíos con Theo en lugar de uno mejor. Que se joda. Y no voy a hacer ni ataque en equipo, porque le quito más así. Porque quitarle un 59 no me vale para absolutamente nada. Abusemos de él. Esto ya lo he vivido. ¿Podías esquivar alguna? Problema, cuando la levante, no tiene turno, me parece. Vamos a probar otra vez. Pero me parece que no va a tener turno, o sea que no estamos haciendo nada. Esto es bastante ridículo. Para no gastar tanto voy a utilizar los ataques en cadena. Y ya está, 74 esta vez solo. Pues tosa por él. No, quitamos una mierda. Le aumenta la defensa de un aliado por 3 turnos, tal vez. ¿Puedes no morir? ¡Búfula! ¡Qué raro! Oh, menos... Lo más cachondo es que su persona tiene esquivar hielo. Y es la única vez que lo ha esquivado, por fin.
Te podría curar, pero mira, vamos a quedarnos en guardia, en serio. Ves a por ella, todo lo que te apetezca, anormal. Así puedo atacar con Chie por una vez. ¿Sabes lo que molaría? Revolución y rampaje. Así a lo mejor le meto críticos. Lo malo es que le di crítico al también, pero suelo utilizar magia, así que le den por culo. Los ataques de ir todos a por él casi no merecen la pena. He subido el crítico, a lo mejor un Kill Rush le quitan más. Esto ataca dos veces o una, me parece. 72-72, quita más o menos. Ese es el problema. No siempre va a por Yukiko. Y casi siempre utiliza para empezar el ataque punto débil. Entonces, cubrirse todo el rato es inútil, pero ahora va a ir a por Yukiko y la va a volver a matar como si lo viera. A ver si podemos esquivar otra vez. Claro que te puede matar a casi cualquiera así fácilmente, pero bueno. Vamos a hacer un rampaje a ver qué sale, que esto pega hasta tres veces, aunque gasta un huevo de vida. Fallo, maravilloso. ¿Por dónde íbamos? Cionga para todos. Ah, el otro está tirado en el suelo, no participa. Quitaremos menos aún. 49, cuidado. Para habernos matado. No debería usar Kill Rush ni para Dios. Que pierdo más vida y muero. Es cansino el jefecillo este, pero es más fácil que el rey de matar, sin duda. Eventualmente se muere. Y volvemos a las andadas. Menos mal que le subí la defensa. Menos mal, bien. Ayuda. Hace falta curarnos de vez en cuando también. No estaría de más. Pero tanta vida no me voy a poder curar. 3.62, no está mal. Tengo curas, tengo curas. No, he sido listo de ponerle media a nadie, ¿eh? Eso es un problema. Y esta va a aprender Mediarama eventualmente, pero no la tiene todavía. Una lástima, sin duda. Esto parece una gilipollez, pero dejadme probar una cosa. Jack Frost. Mabufula, que tienes potencial de hielo. A ver, ¿cuánto le quitamos, aunque no le afecte el punto débil? 159, ok, vamos a hacer eso. Aumentar la defensa no va a valer de nada. Pero eventualmente la otra persona esa, tener Mabufula, será bueno para curar a todo el equipo en situaciones como estas, probablemente en el siguiente jefe. No sé por qué me extraña. No, gracias. Bufula a mí no, nene. Solo por probar, venga, un rampaje para todos. Aumentar el crítico no me ha servido de nada. No me gustaría gastar un Balm of Life que revive con toda la vida, pero casi me estoy empezando a plantear que va a merecer la pena. ¿Podemos? ¿Tenemos algún objeto que nos cure a todos? Estoy hasta los huevos de que me maten cada turno a alguien. No, no tengo ningún objeto para curar en grupo. ¿Seguro que no? Es demasiado pronto en la historia, yo creo. Pero honestamente debería curar a Yukiko. Se me está muriendo mucho. Puede que te entre miedo, pero cómete esto. No le ha causado miedo, menos mal. ¡Hombre, algo nuevo! Extraño y misterioso. A por él. Me
Media, sin duda, cúranos un poquito. A ver, con fuego quita decente, pero prefiero que la gente no me muera un turno, solamente un turno. Sí. 145, Fionga. Bien. Y el caso es que el tío este se muere, pero me jode a Yukiko todo lo que quiere y más. ¡Hombre! Puedes esquivarlo. Puedes esquivarlo si crees que puedes. Anda y veste por ahí. Wow, venga, Balm of Life con toda la vida, aunque no sepa qué, te espanta de una. A ver que se acabe esto de una puñetera vez. Pero nada más que a por Yukiko, yo no sé qué manía le tiene. No, jo, tío. Yukiko, te quedas en el suelo. Esquiva de una puta vez. ¿Para qué tienes esquivar hielo si no lo usas? Madre que le parió. Me he quedado con 5 revivir nada más. Quien se le diga. Para el siguiente jefe van a faltar. De hecho, vamos a coger... no, quiero que Jack Frost suba para que me aprenda la carga mental, que entonces sí que será una risa los ataques de este. Estoy gastando mucho SP. No te voy a mentir. Pero bueno. ¡Hala! Eventualmente. ¡Victoria! 1162 de experiencia, 1000 yenes. 1000 yenes no merecen la pena, pero bueno. Me sube el coraje. Y mira, Kanji sube de nivel. Nivel 32. Y al 34 aprende una nueva habilidad. Cuidado, es una emergencia. A ver, antes de nada, curémonos. Y Yukiko, sabes que te toca, desgracia. Y algo hay en el suelo. Has conseguido placa de hielo. De hierro, joder, ¿en qué estoy pensando? Kanji, en lugar de una silla, que por cierto no sé si habéis fijado, tiene, ataca con una silla. No sé si ha llegado a atacar cuerpo a cuerpo. Ataca con una silla en plan lucha libre, lo cual es bueno. Y ahora tiene un cacho de hierro, maravilloso. Así que bien, también yo voy con una pala. Y ese cacho de hierro parece más bien el espejo del Majora's Mask, pero bueno. O de Ocarina of Time, una de dos. Pero el caso es que es bueno. Y Gojo M para todos. Vámonos de aquí. Y ahora sí, vamos a continuar con la historia. Este jefe es mucho más fácil que el que hay en la mazmorra de Yukiko. Pero pesado un rato.